estos ataques al sistema eléctrico de nuestro país, que en principio estuvo en un ataque cibernético, luego ha tenido otros ataques y que por supuesto tienen la intención primaria es paralizar al país. Se ha agravado la situación porque ello se ha unido a la situación de desmejoramiento que tenía ese sistema, de falta de mantenimiento. Entonces, un ataque de esta magnitud, por supuesto, y luego las cargas que le han metido al sistema, no controladas suficientemente, no equilibradas suficientemente, han hecho que los problemas se hayan agravado. Nosotros llamamos al gobierno nacional con sentido patriótico, con sentido revolucionario, con sentido de defensa de la patria, a que en primer lugar debe tomar en cuenta la opinión y los planes que el movimiento obrero y sindical del país le ha presentado. Eso ha sido así en electricidad y ha sido así también en petróleo. Es importante que el gobierno tome en cuenta la opinión de los trabajadores, porque al final de cuentas no hay nadie que sepa más de esos problemas que los trabajadores, que pasan la mitad de su vida en esos centros de trabajo, conociendo cada uno de las particularidades que tiene ese sistema. Y, como hemos visto durante todos esos ataques, son los primeros los que están a la vanguardia de la defensa de la patria, reconstruyendo estos servicios que los apátridas nos destruyen. En este sentido, entonces, llamamos a que se le diga realmente con claridad al pueblo cuáles son los bloques de estados que van a tener los cortes, qué tiempo van a hacer esos cortes, para que la población vaya tomando todas las medidas necesarias y los ponga en capacidad de resistir a estas graves agresiones a que está siendo sometido. Nosotros, el Partido Comunista, tiene plena confianza de que el pueblo venezolano, una vez más, resistirá victoriosamente esta arremetida imperialista con sus aliados apátridas en el país.